¿Qué tal, amigos de Sportiva Televisión? Sean todos bienvenidos. Este es su programa Juego, Sed y Partido. Estamos transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí cerca de a unos cuantos pasitos del Ángel de la Independencia. Este es un programa de comentarios, de análisis, de entrevistas, de lo más importante en el mundo del deporte blanco a nivel nacional e internacional. Y bueno, ante todo, deseándoles, reapareciendo en el año, en el programa, deseándoles a todos nuestros amigos televidentes un feliz año, lleno de éxitos, pleno de salud, de amor, y sobre todo, y si hay dinero, pues qué bueno, también trabajo, mucho trabajo. Eso es lo que les deseamos a todos, que todos cumplan sus anhelos. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un gran invitado. Se trata del licenciado Javier Gaitán Estrada, presidente de la Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales, quien fue designado apenas el pasado mes de diciembre como director de la Copa Federación, que se va a realizar el próximo mes en el Estado de México. Bienvenido, Javier. También tenemos, amigos, este es un programa de comentarios, de análisis, de entrevistas, y comenzamos platicando acerca de algunos cambios importantes que se fueron anunciados este día en la Federación Mexicana de Tenis, en donde, bueno, el presidente dio a conocer algunos movimientos. Se sabe ya de que hubo renuncia de Goyo Hidalgo como director de la Federación Mexicana de Tenis, y en su lugar lo ocupa Ricardo Langre, quien es el nuevo director general de la Federación Mexicana de Tenis. También se anuncia que Hugo Castillo será el director técnico de la Federación Mexicana de Tenis, y Luis Enrique Herrera entra como coordinador del Comité de Alto Rendimiento para el máximo organismo del deporte blanco. Y bueno, vamos directamente a platicar con Ricardo Langre, quien es el nuevo director general de la Federación Mexicana de Tenis. Ricardo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Ante todo, muchas felicidades por el nuevo cargo, Ricardo. Muchísimas gracias, Mauro. Y no, pues un gusto estar aquí con ustedes y con Javier también. Un saludo. Un saludo, Ricardo. Oye, Ricardo, ¿cuáles son tus primeras impresiones para asumir este cargo como director general de la Federación Mexicana en un momento clave para el tenis de nuestro país, que no está en su mejor momento, pero que, bueno, hay intentos por muchos lados para que resurja nuestro tenis? Pues mira, precisamente por lo que acabas de comentar, Mauro, es un momento clave, creo yo, para el tenis nacional, con esta nueva administración, y pues hay que entrarle, y es una gran oportunidad para poderle dar rumbo al tenis. Poder juntar gente como Javier, como Luis Enrique, como lo comentas, con gente de tenis que puede aportar muchísimo. Y pues también yo estoy pero feliz de poder estar en esta posición y poder aportar los conocimientos, las relaciones y todo lo que podamos para darle un buen camino al tenis nacional, ¿no? Muy bien, Ricardo. Oye, la siguiente pregunta sería, bueno, pues ya con algún compromiso que tienes en CONADE, ¿qué va a pasar ahí? ¿Vas a renunciar? ¿Cuál es el siguiente movimiento? Pues mira, todo mundo, pues he salido ya de todo mundo, que estaba yo trabajando en la CONADE con Alfredo Castillo. Seguimos teniendo esa relación, pero bueno, en este momento yo me he separado de la CONADE para trabajar directamente y de lleno en la federación. Estamos gente que esté ahí de tiempo completo atendiendo todas las necesidades de toda la gente, los tenistas, de todas las categorías, y no podemos estar pues de un lado y del otro, ¿no? Entonces, la verdad, yo me acabo de separar y estoy directamente trabajando en federación, pero con la relación con la CONADE para todos los proyectos, ¿no? Esto lo platicaste, Ricardo, con Alfredo Castillo. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Se ve una buena posibilidad para ti, para el futuro? ¿Qué platicaste? Sí, claro, lo platicamos y bueno, pues siendo una posición y una oportunidad muy muy buena para mí, pues él estuvo totalmente de acuerdo. Obviamente, pues me deseó suerte y bueno, pues que hagamos todo para mejorar el tenis, y pues con nosotros, con relación que tenemos y conocimiento del tenis, bueno, pues es una gran oportunidad. Entonces, pues simplemente pues me deseo suerte, ¿no? Y que todo salga bien. Ahora, Ricardo, digamos que comienzas con una situación adversa, porque estamos ya arrancando el año y la mayoría de los asociados, la mayoría de las asociaciones y de sus tenistas no conocen a fondo los cambios que se van a generar en el reglamento, ni la asignación de sedes. Y bueno, ya los primeros torneos son a fines de este mes. Habrá que trabajar a marchas forzadas para que todo mundo conozca cuál es el planteamiento que vas a ofrecer tú como nuevo director de la federación. Mi pregunta sería,
sobre el proyecto que tenía el anterior director, que era Goyo Hidalgo. ¿Vas a implementar algo? ¿Se va a hacer algo nuevo? ¿Cómo van las cosas? Pues mira, como realmente esto tiene pocos días de que ya nos pusimos de acuerdo y entramos a Federación, tenemos que revisar estos programas y estos proyectos que Goyo pues ya había presentado en CONADE y ante el Consejo de la Federación. Y pues por lo pronto ahorita, así como dices, son marchas forzadas para sacar estatales y torneos que vienen ya ahorita, y ya poco a poco iremos pues implementando algo nuevo, viendo qué podemos mejorar o cambiar, ¿no? Pero ahorita por lo pronto pues es sacar pues ya así rápido lo que está en puerta, que son este tipo de torneos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ahí en redes sociales tenemos una manifestación de muchísimos tenistas de que no se conoce realmente cuáles son los cambios, más allá de que se cambien los nombres o no a los torneos. Me parece que es muy importante determinadas cosas: el hecho de recuperar la categoría de 18, hacer la categoría de 23, en fin, hay una serie de situaciones que agradan a los tenistas, otras que no los conocen, y bueno, contra todo eso habrá que caminar rápidamente. La siguiente pregunta sería, Ricardo, ¿la relación con la CONADE se va a mantener? ¿Cómo va a ser la relación? Sí, la relación con CONADE es muy buena y seguirá exactamente igual, donde presentemos proyectos, donde necesitemos el financiamiento por parte de ellos. Y bueno, como también el licenciado Flores lo ha comentado, necesitamos ver si cómo conseguimos patrocinadores o apoyo por otra parte, no depender pues meramente de la CONADE, pero ahorita por lo pronto pues la relación está abierta y pues en lo que ellos nos puedan autorizar, pues obtendremos el financiamiento por parte de ellos, ¿no? Efectivamente, comentas algo muy, muy interesante, y como nuevo director de la federación, pues tendrás a tu cargo toda esa situación de generar patrocinios o de coordinar que se generen patrocinios reales para el tenis mexicano. Qué bueno que la CONADE mantenga la aportación económica, es vital para el desarrollo del tenis mexicano, pero también muy importante que empiecen a conseguir patrocinadores particulares, ¿no? Claro, tenemos que sumar a todos los patrocinadores, todas las marcas que quieran apoyar al tenis, son bienvenidos y estaremos trabajando. Digo, si ahorita alguien nos está escuchando, estamos abiertos a cualquier propuesta, cualquier gente que se quiera acercar, pero necesitamos sumar a todos para que esto salga adelante y realmente necesitamos sentarnos ya para conseguir patrocinadores desde pelotas y bueno, una serie de cosas que necesitaremos, pero esto está abierto a que quien quiera acercarse a nosotros, estamos listos para escucharlo. Ricardo, ¿desde cuándo estás ya en la Federación Mexicana de Tenis? ¿Ya tendrás oficina ahí? ¿Será política de puertas abiertas? ¿Recibirás a los tenistas que necesiten hablar contigo? ¿Cómo va a ser tu política? Sí, claro. De hecho, desde esta semana estamos ya tomando las riendas de la Federación. Y bueno, la Federación está abierta para comentarios, sugerencias o todos los tenistas. Esto no es una oficina cerrada como que nosotros decidimos y todo el mundo no puede opinar, no, aquí está abierta y cualquier cosa que necesiten estoy para servirles. La oficina y en Federación está abierta, ¿no? Qué bueno, nos da mucho gusto escuchar esta política de puertas abiertas y una política de apertura, Ricardo. Más allá de que se encuentren en críticas, creo que las críticas cuando son constructivas deben ser valoradas y deben tomarse en cuenta, no aquellas que son destructivas, pero sí las constructivas deben tomarse en cuenta para mejorar, para apuntalar, para cambiar incluso lo que no se esté dando bien, y me parece que este es algo que de una u otra manera da un giro importante a la política dentro de la Federación Mexicana de Tenis, que en los últimos años pues prácticamente ha estado cerrada a los tenistas, a los comunicadores y a todo mundo. Claro, mira, yo la verdad es que yo veo para adelante y esta es una nueva administración y con nuevas ideas, y trataremos de acercarnos a todos y que todos tengan cabida en la Federación, sus comentarios y realmente trabajaremos por el bien del tenis y pues para favorecer pues a todo el mundo, ¿no? No nomás a unos cuantos. Pues Ricardo, te agradecemos mucho tus palabras, que te agradecemos mucho que hayas recibido nuestra llamada y estaremos en contacto para que cuando tengas ya un mes y medio, ya que empieces a aligerar un poco la carga, podamos venir al programa y platiques con nosotros todos los proyectos que tienes para el año. Claro que sí, con todo gusto, Mauro, ahí estaremos. Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias.
Y bueno, amigos, pues vamos a continuar rápidamente con nuestro programa. Tenemos aquí al licenciado Javier Gaitán. Vamos a empezar a platicar con el licenciado Javier Gaitán acerca de lo que se avecina, de lo que viene ya el próximo mes, Javier, que es la, el primer evento internacional del año, el primer evento que es la Copa Federación. Y bueno, apenas en diciembre pasado fuiste elegido, designado como director de la Copa Federación. Platícanos, Javier, ¿cuáles son tus primeras impresiones con este nombramiento? Bueno, sobre todo una gran oportunidad para la, para nuestras jugadoras, porque obviamente nuevamente somos sede de una FedCop, se están haciendo todos los arreglos pertinentes, ha sido la iniciativa y la voluntad del presidente de la Federación, Antonio Flores, que se cuiden todos y cada uno de los aspectos desde las necesidades de cada una de las jugadoras, desde hospedajes, comidas, atención al público. Hay una serie de dispositivos o disposiciones de parte de la ITF con relación a la seguridad. Estamos ya en coordinación con el gobierno del estado, con el municipio. ¿Esto es una petición de la ITF? Es una petición. ¿Por la seguridad que hay en México? No, es una petición general para todos los países en FedCop y Copa Davis. Hay toda una reglamentación alrededor de la seguridad. A mí me ha llamado mucho la atención cada una de las especificaciones que vienen en este nuevo reglamento con relación a causas de fuerza mayor, situaciones de público, traslados. Están cuidando en todo momento a las jugadoras de la ITF. Hay un programa muy fuerte y hay que llenar todo un cuestionario, tiene que haber un responsable de la seguridad, tanto de parte del gobierno como de parte del club. Es verdaderamente importante e interesante, como te lo comentaba, que la ITF está cada vez viendo más por la seguridad de los jugadores, por inclusive aumentar bolsas, por tratar de mejorar su circuito y una de esas es la seguridad con los equipos nacionales. Estamos con la responsabilidad de recibir a 8 equipos más el equipo mexicano, son 9 equipos y pues desde su llegada a la Ciudad de México, los traslados a Toluca para luego ir a Metepec y llegar a la concentración, vamos a tener personas desde a la hora que lo reciben y en todos los traslados vamos a tener siempre mucha seguridad, como lo hicimos en alguna ocasión ahí mismo en el Estado de México en la serie contra Canadá cuando vino Raonic. En aquella ocasión también hubo un dispositivo muy fuerte de seguridad y también por cuestiones naturales en el Estado de México, por lo que representa, siempre hay que tener todos los cuidados por la importancia del Estado en todas las cuestiones, desde financieras, políticas y en todos los sentidos. Hay instrucciones directas también de parte del gobierno en cuidar todos esos aspectos. No, sin duda es un punto importantísimo que la seguridad se cuide. Yo me imagino que la ITF, la Davis Cup, todo mundo está cuidando los aspectos de seguridad en los países y bueno, pues México tiene sus bemoles en cuanto a seguridad y eso es bueno que lo remarquen, pues para que la seguridad sea atendida con toda precisión. Javier, tú tienes una amplia experiencia como organizador de torneos, de clínicas, de cursos, de muchas cosas. Tú en lo personal, ¿cómo te sientes con esta designación? ¿Te sientes como pez en el agua con esta designación como director de la Copa Federación? Sí, la verdad me siento muy cómodo porque pues ya me tocó trabajar la Copa Davis ahí en el Club La Asunción. Conozco a todo el personal y sobre todo pues hay una buena relación con Toño Flores y con Luis Flores también, que está en la parte operativa, y ellos de alguna manera pues están abriendo las casas, su casa, La Asunción, para recibir a la FedCop. Entonces, nuevamente te comento, me siento cómodo y creo que tenemos todas las condiciones para hacer una muy buena serie. Hay experiencia también por parte del club sede. Y pues no se diga que,
que es el Estado de México y es el y obviamente pues es está directamente relacionado con el presidente de la Federación, que es Antonio Flores, y que está cuidando todos los detalles. Hoy tuvimos una reunión con diferentes clubes del Estado de México para ver la participación de los jueces de línea. Estamos pensando en 20 jueces con experiencia en la Copa Davis y en Fed Cup, inclusive en el Abierto Mexicano. 20 jueces, porque así lo marca también el reglamento de la ITF, necesitan tener experiencia los jueces de línea, y vamos a habilitar a 10 jueces de la zona de Toluca, Metepec, de los clubes cercanos, para poder habilitar más jueces al sistema nacional de arbitraje. Está coordinado ya con Abertano Cruz, que también es otra persona que tiene mucha experiencia en el arbitraje. Hay un buen equipo, Mauro. Se ve que se está abriendo una buena oportunidad para el tenis nacional. Como lo comentabas hace un rato, hablar de Ricardo Langre, de Hugo Castillo, de Luis Enrique Herrera. Pues Luis Enrique Herrera, con todos esos triunfos que tuvo en Copa Davis como jugador y luego como capitán, pues es de llamar la atención que esté agregado al grupo de trabajo de Toño Flores. Está haciendo un buen esfuerzo por aglutinar a las diferentes áreas del tenis mexicano. Ojalá y esa iniciativa sea apoyada por todas las asociaciones y que podamos llegar a tener que Ricardo tenga también su oportunidad de poder hacer un buen trabajo hoy con la buena relación con la CONADE, que fluya el recurso, que pues todo esto encaminado a que los jugadores tengan mayores ventajas. Y hoy día se está haciendo de manifiesto en la Fed Cup que se va a realizar del 6 al 11 de febrero en el Club La Asunción, porque Agustín pidió que se concentrara el equipo una semana antes. Entonces pues ya vamos a tener los hospedajes, las comidas, obviamente ya la parte de los uniformes se está tratando con mucha anticipación. Pues hay muchas cosas buenas que están pasando alrededor de todo este momento difícil del tenis mexicano, ¿no? Yo creo que todo el año pasado y el antepasado fueron épocas de mucha turbulencia y no permitieron el poder trabajar en equipo. Hoy día creo que Toño lo está logrando. Es una buena iniciativa y pues en lo que a mí respecta, no me había tocado ver algún movimiento así de rápido en ninguno de los presidentes anteriores con relación a estos cambios en beneficio del tenis mexicano, sin estar tomando en cuenta si son de una asociación, si son de otra asociación, sino simplemente la gente, la parte técnica que debe estar ahí, y las asociaciones pues deben de estar unidas para apoyar y corroborar todo lo que esté haciendo la parte administrativa de la federación, ¿no? Me parece muy generosa tu calificativo de turbulenta etapa en la Federación Mexicana de Tenis, pero bueno, siempre Javier ha sido muy muy preciso en sus señalamientos. Eso es importante hacerlo notar. Nos vamos a nuestra primera pausa, amigos, y regresamos precisamente para platicar cuáles son las ventajas de jugar en el Estado de México y la designación de Agustín Moreno como el capitán de Copa Federación. Regresamos. Una pasión. Un sentimiento. Entrega. Una meta. No existe una definición única de deportes. Sportiva TV. Una manera diferente de ver el deporte. ¿Qué tal, amigos? Los esperamos martes y jueves, 3 de la tarde, en Sportiva TV Cuadrilátero, el apasionante mundo de Doña Lucha.
Ya regresamos. De 3 a 4 en Sportiva TV, los espero en mi programa Más Allá del Deporte, de 3 a 4, en donde tendremos los más diversos invitados y analizaremos los diversos deportes que nos apasionan. Soy Eduardo Brito, ahí los espero.
¿Qué tal, amigos de Sportiva Televisión? Muchísimas gracias por permanecer con nosotros en este su programa Juego, Sede y Partido. Muchísimas gracias por recibirnos en cualquiera de sus dispositivos electrónicos. El teléfono del estudio 5918-9648 para cualquier comentario, pregunta, etcétera. Estamos con el licenciado Javier Gaitán Estrada, quien es el director de la Copa Federación. Y bueno, Javier, preguntábamos antes de irnos al aire dos cosas. Uno, ¿cuáles son las ventajas de jugar en la altura del Estado de México, precisamente en ese club? Y la designación de Agustín Moreno, un jugador que, bueno, fue finalista de singles y dobles en la Copa Casablanca, en 84 perdió la final con Carl Uwe y en 85 se coronó en dobles con Arturo Alonso Márquez. Fue además miembro del equipo mexicano de Copa Davis entre 85 y 94. Acudió a los Juegos Olímpicos de Seúl, donde perdió en segunda instancia con Stefan Edberg. En 88 alcanzó su máximo lugar, que fue el 120 ATP en singles, y en 89 el 40 en dobles. Un tenista con mucha experiencia, que ya fue capitán de Copa Federación en 99, de 99 a 2003, y que luego dirigió el equipo panamericano mexicano en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, después, antes de ser contratado por la Universidad del Sur de Florida. Un tenista con muchísima prosapia, para muchos muy crítico, para muchos muy analista, en fin, ¿cuáles son las ventajas de tener a Agustín Moreno como capitán? Bueno, la primera de tus preguntas, el siempre jugar en lo más alto posible es una ventaja para nuestras jugadoras. Si bien les cuesta el mismo trabajo que quizás una jugadora de otro país, alguna jugadora extranjera, están acostumbradas, han jugado toda su vida en los diferentes infantiles, los nacionales, en los torneos ITF. Entonces, están perfectamente acostumbradas al tipo de pelota, a la altura, y eso siempre nos da una ventaja. Entonces, hay que buscar esas condiciones, aun cuando las jugadoras o los jugadores del equipo Copa Davis se puedan sentir mejor a nivel del mar. Es muy difícil para cualquier jugador de otro país jugar en la altura del Estado de México, de la Ciudad de México. Entonces, esa es una de las razones por las que se juega en el Estado de México. ¿Es cancha dura o arcilla? Cancha dura, va a estar un poco más rápida para que tenga ventajas hacia nuestras jugadoras, y sobre todo van a tener más de 8, 9, 10 días para poderse aclimatar a la parte de la oxigenación y toda esa situación, que influye mucho en los primeros días de la competencia, que son muy importantes, donde hay que pasar el grupo, donde hay que librar primero la cuestión de la parte de abajo del cuadro y buscar ir al playoff, tratar de ganar la serie. Por el lado de Agustín Moreno, bueno, yo creo que es uno de los entrenadores más importantes del tenis mexicano por su experiencia como jugador, porque ha pasado una vida dentro del deporte, no nada más el tenis. Su papá fue del campeonísimo de las Chivas. Es una persona del deporte que entiende perfectamente a las jugadoras. Ha trabajado muchos años desde Georgia hasta estar en el equipo FedCup Panamericanos. Hoy nuevamente está en otra universidad y nuevamente Juegos Panamericanos. Ha estado conviviendo con jugadoras, no muchos técnicos en México tienen esa experiencia de estar todo el tiempo trabajando, sobre todo en el lado femenil, ¿no? Yo creo que una gran parte de los entrenadores de México están enfocados muchas veces hacia el lado varonil. Uh-huh. y Agustina se ha concentrado en esa parte en todo su pasaje por Estados Unidos, y eso pues le da la posibilidad de conocer bien el sistema universitario, la parte de Juliana, de obviamente de Marcela Zacarías, de Renata. Las conoce bien y conoce bien México, conoce bien la altura, ha jugado en este tipo de competencias. Yo creo que tiene la experiencia suficiente para que pueda presentarse en una serie como esta, y quizás si lo decimos para muchos sea algo aventurado, pero yo creo que nuestras jugadoras tienen la oportunidad de inclusive llegar a playoff, aunque
aunque se ve difícil el ranking de las jugadoras de, obviamente, de Argentina, de Canadá, no es una distancia muy grande entre la 2 y la 1 nuestra, y obviamente en un partido de dobles hay muchas posibilidades. Yo creo que hay oportunidad de llegar a los playoffs. El tan ansiado triunfo en la Fed Cup, no nada más mantener el equipo en la división, sino buscar ganarlo. Yo creo que Agustín está haciendo bien las cosas, además está en contacto con Isabela Petrov, está en contacto con Leo Lavalle, está en contacto con los entrenadores de cada una de las jugadoras. Está haciendo bien las cosas, Mauro. Yo creo que estamos en contacto todo el tiempo con relación a las necesidades de las jugadoras. Hoy estamos a 20 y tantos días de la serie, y ya se están afinando detalles que quizás en algunas otras ocasiones pues se dejaban para faltando 2-3 días. Hoy hay una instrucción expresa tanto del presidente de la federación como del capitán de la Fed Cup, de tratar de ver qué está pasando con las jugadoras en estos días previos para tratar de llegar de la mejor forma posible. La siguiente pregunta sería, Javier, justamente hoy tuvieron una reunión allá en Metepec. ¿Qué se está haciendo en el club? ¿Se va a aumentar el graderío? ¿Para cuántas personas? ¿Se tiene considerada ya las canchas para entrenamiento? Porque van a ser 9 equipos. ¿Cómo va el tema de los patrocinios? ¿Cómo va el asunto del boletaje? Estamos a 20 días, Javier. Sí, se van a utilizar 7 canchas. O sea, son 4 canchas oficiales para partidos ya de competencia y 3 canchas de práctica. Entonces ya están las 7 canchas, se están haciendo las adecuaciones finales con relación a la gradería. Estamos estimando poder recibir durante el día entre 1.200 y 1.500 personas. La cancha principal está habilitada para 600 personas. El día de la final se va a aumentar a 800, 900 personas, porque vamos a estar... O sea, ¿hoy caben 600 en las gradas? Hoy caben 600, en las gradas de la Asunción podemos recibir hasta 600 personas, pero en las canchas auxiliares vamos a estar en algunos espacios sobre 300 y 300, pues dependiendo de la cancha en la que se encuentra. Estamos pensando poder recibir alrededor de 1.500 personas en un mismo momento dentro de los diferentes partidos, ¿no? Ya hacia las series finales vamos a aumentar la gradería de 600 a 900 en la cancha principal. Por otro lado, siempre pues el hecho de tomar la sede con tan poco tiempo pues nos hace estar muy apretados con relación a boletaje, porque tienes que mandar los mismos diseños a la ITF para que sean aprobados, porque si no, pues hay una serie de multas, ¿no? Con uh-huh. relación a los patrocinadores en cancha. Estamos apenas en pláticas con varios de los patrocinadores. Hay un muy fuerte apoyo del gobierno del estado. Entonces, el gobierno del estado está, el gobernador está al pendiente de lo que está sucediendo en la Fed Cup, y eso pues garantiza pues toda la seguridad de las jugadoras. Obviamente pues habrá ventajas también económicas para poderlo hacer bien, pero aún tenemos unos días en los que se puede todavía concretar varios patrocinadores. Eso todavía no se puede mencionar cuáles hay hasta el momento, pero hay varias buenas iniciativas, y parece ser que sí se van a concretar buenos patrocinios, y esto pues va a ayudar para que la serie salga adelante bien, que se pueda recibir a toda la gente como debe de ser, a todo el público, tener la seguridad en todos los sentidos, pero sobre todo una parte importante que se está viendo también, pues obviamente va a haber la cena de bienvenida. Estamos viendo la parte de la inauguración, hasta dónde es posible hacerla de acuerdo a los lineamientos de ITF. Hay una zona del club que la vamos a llamar la Villa Fed Cup, donde van a tener
acondicionado pues su regadera, sus lockers, su área de comida, independiente al club, porque aparte de que se requiere para las jugadoras, así lo marcan los lineamientos de ITF. Entonces, pues va a ser un movimiento similar a lo que se maneja a veces en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, donde hay un espacio independiente para los 9 equipos. Entonces, pues está trabajando bien, hay un buen grupo de trabajo, y como te lo comentaba el día de hoy, se está recibiendo el apoyo de la mayoría de los clubes del Estado de México. Hubo una muy buena convocatoria. Hoy estuvieron presentes muchos profesionales de los clubes que se está buscando que también pues puedan llevar también a sus jugadoras. Algunas de las niñas o niños entrarán en los atajadores, otros irán como público. Esperamos llenos para apoyar a las mexicanas. Se lo merecen, y el tenis mexicano se lo merece, ¿no? Oye, Javier, platicándole a nuestros amigos televidentes, les diremos que son 9 equipos los que van a participar en esta eliminatoria del grupo 1 de la zona americana. Además de México, estarán Argentina y Canadá, que vienen de perder los playoffs del grupo 2 mundial, y además de Brasil, Colombia, Paraguay, Chile, Venezuela y Bolivia. De estos equipos son ya varios los que han designado a sus equipos, a sus jugadoras, a sus capitanes, y paradójicamente el equipo anfitrión, el equipo mexicano, todavía no decide o no define a sus jugadoras. ¿Qué nos puedes adelantar al respecto, Javier? Bueno, pues con relación a los equipos de fuera, a los que vamos a recibir, pues ya tenemos confirmado al equipo de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Paraguay y Venezuela, donde ya han manejado algunos nombres, entre ellos Catalina Pella de Argentina, 192, y Nadia Podorosco. Déjame decirte que, bueno, 193. Catalina Pella, Nadia Podorosco conforman la dupla más importante del equipo argentino, y por parte de Canadá viene Charlotte Robillet, que es 654. Y también viene Francois Abanda, que es 176 del mundo, y Bianca Andreescu, esta niña de 15 años, que es 292 del mundo, y que, bueno, ya están 292 en la WTA, es una de las jugadoras que es top 10 en la ITF, con 15 años, y son los dos equipos que vienen de perder el ascenso en el grupo 2 mundial. Los dos equipos que bajaron, y pues sin duda serán los equipos más peligrosos. Haciendo un rápido análisis, podemos decir que, por ejemplo, Brasil trae a Telania Pereira, que es 201, después, bueno, Carolina Meligeni, que es 472, por Colombia viene Mariana Duque, que es 108, después también viene muy lejos Mariana Fernanda Erazo, que es 537, Paraguay es otro equipo sumamente poderoso, con Verónica Cepede, 129, y Montserrat González, 178. Me parece que son los equipos más duros para el equipo mexicano. En cuanto a ranking, dicen que el ranking a veces no cuenta en este tipo de competencias, sin embargo, bueno, son jugadoras que están, equipos que traen jugadoras que menos del 200, del 200 para abajo, y bueno, si analizamos el equipo mexicano, que todavía no es designado, pues ahorita en este momento la mejor mexicana, Renata Zarazúa, que es 295, Victoria Rodríguez, 322, Ana Sofía Sánchez, 480, más atrás Marcela Zacarías, 578, Yolanda Almo, 720, Sebastián y León, 819, Andrea René Villarreal, 932, esta niña de Monterrey que vino a participar los torneos MTP, que vino a conseguir puntos, jugó el Future de Sayavedra, se fue a jugar el Challenger de Tampico, y rápidamente se ubicó entre las primeras 1000 del mundo. Es una jugadora de 22 años que terminó recientemente su escuela en Estados Unidos, pero también tenemos a Juliana Olmos, tenemos a Sebastián y León, y hoy por hoy el equipo todavía no ha sido definido. ¿Qué nos puedes adelantar al respecto? Ya está en pláticas con las jugadoras, ya hay algunas confirmadas, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, con nomás un dato anterior a ese, como tú lo comentas, hay 3 equipos que tienen dos jugadores dentro de las 200 del mundo, y pues eso definitivamente es una competencia difícil, pero que, como lo comentas y como todo mundo lo dice así en el argot tenístico, pues a la hora de Fed Cup y Copa Davis, pues no hay los rankings, no necesariamente son los que van a definir, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos
pensando que el equipo mexicano tiene posibilidades de hacer una muy buena competencia y tratar de buscar ganar el playoff. Con relación al equipo, se están haciendo las gestiones necesarias para tratar de concretar la participación de las jugadoras. Hasta el día de hoy todavía no se ha podido conformar el cierre de del cuadro con relación a las cuatro jugadoras que van a estar representando el equipo mexicano. Sabemos de antemano que Renata está confirmada, ¿no? Y obviamente pues estaremos pensando que Marcela Zacarías va a estar en el equipo. Vicky Rodríguez, pues habrá que ver cómo está su calendario, cómo están sus actividades, y esperemos que esté acompañando por su experiencia el equipo mexicano, pero todavía se están haciendo las gestiones entre el capitán con los equipos que representan a cada una de las jugadoras, pero sobre todo pues ya Agustín está muy concentrado en lo que está pasando en estos momentos con Renata. Obviamente sabemos que Leo va a estar con él y eso garantiza que Marcela Zacarías va a estar en el equipo. Entonces ya de entrada estás hablando de la número uno y la experiencia de Marcela Zacarías, pues y ya estamos en espera de la confirmación de Vicky para que se pueda conformar las cuatro jugadoras del equipo mexicano. Yulana Olmos, que también pues sería una buena participación para el equipo mexicano. Pues esa es una parte que todavía está por definirse. Se va a dar a conocer quizás en los próximos días ya el equipo mexicano. Pues tenemos que esperar a los últimos detalles que trabaje entre el licenciado Antonio Flores y Agustín Moreno, como te lo comenté, con los diferentes equipos de trabajo, que creo yo que es el momento de que todos los entrenadores y todos los que están detrás de las jugadoras pues tomen la bandera y la pues sobre todo que tomen la bandera mexicana y que participen por México, ¿no? Esto hoy viene una Fed Cup y después vendrá una Copa Davis y debemos de tener a los mejores jugadores representándonos, y yo creo que todas las personas que estamos alrededor debemos de apoyar a las jugadoras para que tomen buenas decisiones y representen a México. No, sin duda debe ser un orgullo para cualquier mexicano representar a su país, y creo que eso debería ser la primera esencia para aceptar participar en un equipo mexicano. Javier, pero bueno, la idea es que México consiga en este año el ascenso a este grupo 2 mundial. Está muy complicado después de ver a las jugadoras. Hay muchas con mucha experiencia, muchas se han enfrentado ya entre ellas mismas. No dudamos, por supuesto, del equipo mexicano. Renata ha venido jugando muy bien, Victoria y Marcela, pues nuestras campeonas de los Juegos Panamericanos, medalla de plata, en fin. Por supuesto que confiamos en nuestro equipo mexicano. Es simplemente ponerle a la gente, a nuestros televidentes, el parámetro de que la competencia está muy complicada, pero tenemos además que aprovechar la localía, se tiene que aprovechar las condiciones como para que, y el público sobre todo, para que el equipo mexicano pueda destacar, ¿no? El año pasado se quedó en cuarto lugar dentro de este grupo 1, y ojalá hoy se pueda aspirar a pelear la final para poder buscar estos logros, ¿no? Pero bueno, Javier, también ahora platícanos, queremos que nos platiques un poco acerca de la MTP, del circuito de la Asociación Mexicana de Tenis Profesionales. El año pasado cerraste con casi 100 torneos en el año con diferentes bolsas, una movilización de más de 3,000 jugadores en el año. ¿Cómo vislumbras el 2017? ¿Cuántos torneos? ¿Cómo está el calendario de la MTP? Estamos con muy buen inicio de año, con un calendario importante, porque vamos a estar a tener alrededor de entre 8 y 10 torneos que van a estar sobre los 100,000 pesos. Estamos trabajando ahorita para tratar de concretar otros 8 de 50,000 para hacer una cadenita de 50, de 100.
y habrá por ahí algún torneo que rebase a los 200 y el Campeonato Nacional de Primera Fuerza que en principio se mantiene en 350,000 pesos, sin dejar a un lado que vamos a seguir haciendo todos los circuitos de desarrollo, tanto en el distrito como estamos ya en pláticas con, ya estoy en pláticas con Nuevo León, sobre todo ahora Jalisco regresa con un circuito importante. Estaremos haciendo 8 torneos de 20,000 pesos, se hace un future de $15,000. Hay buenas noticias, ¿no? Por otro lado, también dentro de todos esos 80, 100 torneos, la idea es mantener los 100 torneos para este año. Un año difícil por todo lo que ha pasado con el asunto de Estados Unidos, el dólar, la gasolina, todo lo que se habla, pues ha afectado a los patrocinadores, pero el sistema que maneja la MTP siempre pues se ha mantenido a lo largo de todas esas crisis, porque pues se radica, estamos con el objetivo claro de trabajar con cada uno de los clubes, con cada una de las asociaciones para implementar ese circuito, y creo que ha funcionado bien. Pero también pues tenemos en puerta, estoy trabajando con Marco Osorio ya la posibilidad de abrir 6-7 futures de $15,000 en el mes de mayo-junio, y pues ahora con la entrada de Ricardo Langre y con el acercamiento a la CONADE, seguramente buscaremos entre todos subir a lo mejor otra vez a 15, 20 torneos la parte varonil y la femenil también, con el apoyo de gobierno y la iniciativa privada. Vienen buenas cosas, obviamente deberán pasar algunas semanas, algunos meses en lo que este equipo empieza a trabajar bien en conjunto, pero creo que hay muy buenas condiciones para que el tenis mexicano salga adelante, porque pues lo que se ha platicado durante muchas ocasiones, al final hay muchas buenas voluntades por todos lados, y hoy pues parece ser que se están juntando. Hay una buena iniciativa de Toño, espero que termine uniendo a todas las asociaciones, y eso nos va a favorecer. En el circuito MTP tenemos buenos torneos, como te lo comenté, al abrir ya 8 o 10 torneos de $100,000, uno de 200, 300, el de 350, los futures, todos esos torneos de desarrollo, pues nos garantiza un buen calendario. Y creo que también por ahí voy a estar trabajando en de tratar de apoyar la gira de verano con Ricardo Sánchez y el Chiquiringo, para la gente que va a Francia. Llevaremos algunos jugadores, se participará en algo del programa también infantil juvenil para abastecer al circuito profesional. Hay un muy buen año para la MTP, y ojalá y se pueda consolidar, porque si llegamos a pasar este año con ese número de torneos, regresando un poco los futures, siguiendo con los challengers que tenemos, yo creo que el 2018 va a ser un año de bonanza para el tenis mexicano, porque creo que va a haber buenos apoyos de la CONADE. Yo veo a Alfredo Castillo con mucha cercanía con Toño Flores. La llegada de Ricardo pues es un buen augurio para el tenis nacional, y eso ojalá y se vea reflejado en las giras de los niños, en apoyos al programa nacional de la federación, de las asociaciones. Hace falta muchos recursos a las asociaciones para que puedan aumentar sus programas, y en el caso concreto de la MTP para que puedan aumentar torneos en cada uno de los estados, ¿no? Pues qué bueno, Javier, qué bueno que auguras un buen 2018. Ojalá que en este 2017 por lo menos se superen los 8 torneos que se hicieron en 2014, y que, bueno, fue una vergüenza después de que en 2013, 2012 se había llegado hasta los 40 torneos entre hombres y mujeres de Futures en México. Que haya 8 torneos, la verdad es muy 45 torneos, la verdad es muy muy triste que en nuestro país no haya
ese campo para que los mismos jugadores consigan los puntos internacionales, los que no pueden viajar, en fin, es muy muy importante que ellos tengan esta fórmula, y nos da mucho gusto. Y bueno, la MTP ha establecido relaciones con varias asociaciones, con Nuevo León, con Jalisco, Estado de México, Distrito Federal, para todo esta promoción del deporte. Veracruz, que lo ha seguido haciendo, Chiapas, que lo ha seguido haciendo, ojalá que en este año se puedan consolidar otras más asociaciones, otros más proyectos para abrir más los torneos MTP, que pues básicamente son el paso entre el jugador juvenil y el profesional, y que bueno, ha sido sumamente elogiada la asociación en diferentes foros, el último de ellos el de la TDF, en su presentación de los programas de este año, de los torneos de este año, donde la MTP tiene una participación muy importante para promover a los tenistas infantiles juveniles y darles el paso al profesionalismo. Javier, pues nos vamos, algo más que quieras decirle a los tenistas de México, muchos están esperando la apertura del circuito, ¿qué le quieres decir a los tenistas? No, ya que la próxima semana estaremos sacando el calendario ya de la MTP, y también dentro de las partes de la promoción que estamos hacia los promocionales hacia los jugadores, pues va a venir la gira a Europa con Ricardo Sánchez, haremos algunas otra gira, otro tipo de apoyos también para ir a Europa, con Nico Guizar también en Estados Unidos, estamos abriendo las posibilidades para que jugadores se vayan a estudiar a Estados Unidos, se vayan a la academia con Nico, que trabaja bien, y también estamos abriendo un centro con Enrique Corpi en San Luis Potosí, con 8 canchas para poder recibir a jugadores, poderlos trabajar y poder empezar desde la base con los niños. Es también otra asociación con la que estamos trabajando muy bien, con San Luis, con Pancho Orozco, también viene un circuito importante de MTP, y ya no digamos el Challenger que se repite, y Pancho Orozco tiene muchas ganas de que haya un circuito profesional varonil y femenil, y pues estamos trabajando en eso. Hay buenas posibilidades. La próxima semana estaremos dándoles a conocer el calendario anual de la MTP, y pues esperamos que participen todos los niños y niñas a partir de los 14 años, pueden jugar el circuito profesional. Jugar una etapa de un torneo de 10,000 pesos a veces es tan fuerte como jugar cualquier torneo de grado internacional ITF juvenil, entonces ojalá y los puedan aprovechar, pueden jugar sus juveniles, estatales, regiones, nacionales, y pueden jugar todos los torneos de desarrollo de la MTP, todos esos jóvenes que están entre los 14, 15, 16 años, para luego ir hacia los futures, que ojalá y se pueda retomar ese gran número de torneos que se tuvieron hasta el 2013. Pues Javier, agradecerte que nos hayas dado la oportunidad de platicar en este programa, gracias, en este espacio. Gracias. Amigos, nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Estén pendientes del siguiente número de Tenis Mundo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la vista.